Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a una nueva guía, aquí Brock. Hoy les mostraré que podemos spoilear en Forge of the Gods. Antes de comenzar, quiero darle un agradecimiento al usuario Jeremy Rivera por sugerir el tema para este video. También le mando un gran saludo al jugador de artillero. Otro gran saludo va para el jugador Bolts. Y un último saludo para los jugadores Nori Yorgoro y al jugador Nexus 12B. Dicho esto, comencemos. Vamos a la GK Global, elegimos Kingdoms, Gotar, y elegimos la última opción. Llegamos, bueno, como ya es costumbre, les pondré el mapa de Forge, con sus salas marcadas por el tipo de material que tiran por spoil. Recuerden, siempre les dejo el mapa en la descripción del video, por si lo quieren descargar. Pasemos a las primeras salas. Llegamos, bueno, aquí tiran por spoil, case de armas grado A y compound braid. Por cierto, chicos, les recomiendo tener VIP y aprovechar los fines de semana para tener mejores resultados en el spoil. Vamos a la segunda sala. Bueno, en esta sala tiran por spoil, case de armas grado A, compound braid, stone of purity y molar de nerf. Sigamos. Llegamos, bueno, chicos, si se dan cuenta, son dos salas. En estas salas tiran los mismos materiales por spoil que en la sala anterior. Si eres nuevo y no estás muy equipado, te recomiendo venir con tu clan. Pasemos a la siguiente sala. Llegamos, aquí tiran los mismos materiales por spoil que en la sala anterior. Por cierto, casi siempre las salas están solas. Sigamos. Llegamos, aquí tiran por spoil los mismos materiales que en las salas anteriores. Chicos, sé que suena repetitivo, disculpen. Pasemos a la siguiente sala. Llegamos, aquí tiran los mismos materiales por spoil que en la sala anterior. Bueno, chicos, ahora les mostraré un lugar que no muchos conocen, donde se puede spoilear en Chanarmor S. Bueno, para llegar al lugar, solo tenemos que seguir esta dirección. Al llegar, verán una bandera, hablamos con ella y elegimos la tercera opción. Y elegimos la única opción que hay. Bueno, chicos, ahora tenemos que subir esta rampa. Quiero recalcar que al lugar que vamos no tiene mapa. Bueno, cuando terminemos de subir, nos encontraremos con dos caminos. Nos tenemos que ir por este camino. Bueno, ahora nos encontraremos una puerta y un camino. Nos tenemos que ir por aquí. Llegamos, el camino es muy largo. Te recomiendo venir con un Strider o dejar un Summoner aquí. Aquí tiran por spoil, Enchanarmor S, Craft Early Ater y Mol Blue. Yo aquí farmeo Enchanarmor S, ya que la mayor parte del tiempo pasa solo. Si vienes los fines de semana y tienes VIP, sacas muchos. Bueno, ahora sigamos mirando las salas que nos faltan. Llegamos, aquí tiran por spoil, case de armas y armaduras grado A. Por cierto, estos escarabajos tiran Anchor, ten eso en cuenta. Vamos a la siguiente sala. Llegamos, bueno, chicos, en todas las salas que están aquí, tiran los mismos materiales por spoil que en la sala anterior. Continuemos. Llegamos, aquí tiran por spoil los mismos materiales. Bueno, las salas que hay más adelante tiran lo mismo, así que las omitiré. Bueno, llegamos, en esta sala tiran por spoil, Molar de Ner, Stone of Purity, Enrias, y Case de Armadura grado A. Pasemos a la siguiente sala.
Llegamos, aquí tiran por spoil, case de armadura grado A, en Rías, Molar de Ner, Astana Puriti, Compound Braide y Metallic Trap. Son 4 salas en total que tiran lo mismo por spoil. Lo bueno de este lugar es que los fines de semana casi siempre pasa solo, además las salas están una al lado de la otra. La sala del fondo solo tiene 2 mats, pero igual la marque en el mapa. Pasemos a la siguiente sala. Llegamos, bueno, en esta sala tiran por spoil, Adamanti Tenuhet, Enrias, Molar de Ner y Metallic Favor. Continuemos. Aquí tiran por spoil, los mismos materiales. Continuemos. Llegamos, en estas 2 salas tiran los mismos materiales por spoil de las salas anteriores. Hay una tercera sala, pero en esta no hay más. Bueno, pasemos a las últimas 2 salas. Llegamos, en estas 2 salas tiran por spoil, los mismos materiales. Bueno gente, esos son los materiales que se pueden spoilear en Forge. Bueno gente, eso sería todo, espero que la guía les sea útil. Dentro de unos días les traeré la segunda parte, donde veremos Forge lo guardado. Si te ha gustado regálame un like, nos vemos en una próxima guía.